Hola amigos, bienvenidos a la tercera parte de la Feria Internacional, el canal de la tienda de Juan Cap. Este es un escáner 3D con 12 millones de píxeles, tal como lo escucho. Adicionalmente tiene una base que va girando y ayuda a escanear perfectamente la pieza que queramos fabricar, para hacerlo con ingeniería inversa, como lo vimos en otros videos. ¿Y esto qué resolución tiene esta? Estas cámaras son de 12 millones de píxeles. Uy, Y claro. la precisión de este equipo está por lo de 30 micras. Uy. Muy bueno. En ese trabajo ahí. Durante la visita a nuestra feria pudimos ver la tendencia que hay en los diferentes tipos de cámaras en 3D para metrología y para hacer ingeniería inversa para la fabricación de piezas con escáner 3D. ¿Adquirimos datos mediante algún equipo, por ejemplo, con tecnología de palpado o con lo que es tecnología de escáner? Escáner. ¿Obtenemos los datos en tiempo real? Y hacemos un análisis de dimensiones contra una medida o contra una pieza de referencia, que puede ser un modelo CAD. El software lo que nos da, por ejemplo, son controles sobre todo dimensionales, hablando cuestión de distancias, hablando de diámetros, hablando de desviación, por ejemplo, superficial. Esta pieza, por ejemplo, que tengo aquí es de una lámina muy delgada y, por ejemplo, lo que nos indica aquí, de acuerdo a nuestro mapa de colores, los colores más cercanos al verde limón y al azul acuamarina Sí. demuestran una desviación de hasta 0.255 milímetros. Por Mucha ejemplo, en estos precisión. casos, exacto. En estos casos tenemos una desviación Me saca mínima. ahí una de las medidas Exacto, pues fíjense que estamos acotadas. en morado. La desviación está en. ¿Cuánto me lo da? Y por ejemplo estamos en 1 punto, menos 1.735. Ya viendo la pieza aquí podemos verificar que efectivamente la pieza que estamos teniendo, la real, está un poquito hacia atrás con respecto al modelo de referencia. ¿Qué otra cosa nos puede dar lo que es el control dimensional? Podemos ver ángulos, podemos ver desviación con respecto al eje X, Y, Z. Cuestión diametral y alinearnos de diferentes formas. Con esto de la alineación, por ejemplo, en este caso, Ahí también lo puede modificar alguna medida o después de que esté escaneado en este software o. bueno, más que nada digamos que es agarrar una pieza terminada, lo que es el control dimensional, pero si queremos hacer la ingeniería inversa, si no tuviéramos un modelo de referencia y únicamente tengo la pieza y tengo un escáner, Sí. puedo obtener las medidas. Obtener la mayor información que pueda de esta pieza terminada, pieza real, para pasarla posteriormente a un software de diseño y Como crear AutoCAD o un Solid. AutoCAD, un SolidWorks, y ahí completar la pieza, tener un modelo CAD, y ya una vez que tengo ese modelo CAD, puedo mandarlo a imprimir, puedo fabricarlo, puedo utilizarlo de referencia para hacer una inspección con todas las piezas posteriores que fabrique una vez que realice mi primer inspección, por ejemplo. Pero ese está muy bueno, ese software. Sí, y por ejemplo todos los reportes los puedo hacer en un PDF. Ah, le Este saca el reporte. PDF lo puedo guardar, lo puedo imprimir. Esto, por ejemplo, se le pasa a un ingeniero y el ingeniero puede ver, ok, de la pieza que estamos fabricando tenemos una desviación de 0.067, estamos hablando de centésimas de milímetro. Sí. Entonces, pueden tomar decisiones con respecto a eso, ver si podemos o no mandarlo al cliente final. Modificarla o. Sí. Lo que veo, por ejemplo, que pasa aquí en Colombia, muchas personas están interesadas en la tecnología, pero no tienen la capacidad de adquirir la solución completa. Exacto. Pongamos la solución va desde un dispositivo para El adquirir datos, escáner, sí. más todo el software. Más o menos, yo creo que la solución completa, nosotros no vendemos el equipo, eso lo venden distribuidores aparte, pero venden nuestro software junto con ello, posiblemente unos 80 mil dólares, unos 240 millones de pesos colombianos. Pero pues muchas personas están interesadas en lo que es el servicio Sí, claro, es que que les sí, porque pueden adquirir
la máquina de software y dar el servicio de ingeniería inversa. También pudimos apreciar en la feria tecnología para el embalaje de productos alimenticios, como podemos ver algunas maquinarias para la quema de manzanas, frutas, verduras. También podemos ver los sistemas más avanzados de soluciones para soldar robotizadas para diferentes áreas de productividad. Como vemos acá, este robot está soldando unas piezas. Es totalmente automatizado. Hay varios tipos de tecnología robotizada y también de soldadura y corte para la elaboración de piezas, como en el video que estamos apreciando en este momento. Estas son las piezas de corte. También podemos apreciar los diferentes sistemas de tecnología que hay para la impresión de 3D, los para fábricas, y adicionalmente modelos de maquinaria de corte para metales como el aluminio, cobre, bronce, y elaboración de piezas también para industria publicitaria. Esto es algo novedoso que vimos en la feria. Es un sistema como un cubo que va girando y es bastante llamativo para los visitantes de la feria. Espero les guste esta serie de videos. Si les gusta, denle like y síganos en nuestro canal para seguirles subiendo estos temas.